Pues muchas gracias, muy buenos días tengan todos ustedes, muy bienvenidos sean a esta su casa, el Congreso del Estado. Quiero agradecer desde luego y distinguir la presencia del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Quintana Roo por nuevamente elegir este como recinto oficial para entregar la medalla al mérito de los derechos humanos, y que esta tarde, mediodía ya, también estaremos entregando a nombre de la 15ª legislatura a través de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso, igualmente un reconocimiento, porque los reconocimientos nunca sobrarán. Siempre hará falta cuando se trata de reconocer a ciudadanos valientes que velan por los derechos humanos de más hermanos quintanarroenses. Más ahí de la obligación que pueda tener una autoridad, estará siempre y será bien distinguida cuando el ciudadano, sin ningún compromiso obligatorio de por medio, vele por los derechos humanos de sus hermanos y sus hermanas quintanarroenses. Integrantes del Presidium, muy bienvenidos sean a esta su casa. Medios de comunicación y público en general, presidentes de institutos autónomos, señora licenciada Lili Campos, que está al frente de la Fiscalía, muy bienvenida sea usted. Señor secretario de Seguridad Pública Estatal, muy bienvenido. Ángel del Campo, muy bienvenido sea. Diputadas y diputados, asistentes y público en general. Juan Pablo II dijo: el secreto de la paz está en el respeto de los derechos humanos. Si bien es cierto, yo añadiría que el respeto de los derechos humanos no solo es el secreto de la paz, también es el detonante de estados fuertes y vigorosos, de gobiernos responsables y eficientes, y de democracias consolidadas y realmente representativas. Por eso nos da mucho gusto recibirlos el día de hoy en este recinto, en el marco de este evento organizado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Quintana Roo, para celebrar el Día Internacional de los Derechos Humanos. Premiar a las niñas y niños ganadores del concurso de dibujo infantil Palalop y sus colores, entregar el reconocimiento pro hominem y la medalla al Premio Estatal de los Derechos Humanos 2016. Nos da un gusto enorme que nos acompañen el día de hoy, porque la mejor forma de celebrar el Día Internacional de los Derechos Humanos es precisamente reconociendo a las personas que de manera permanente luchan desde la sociedad civil para defender y hacer valer los derechos humanos en Quintana Roo. Y porque sabemos que la manera de fortalecer la cultura del respeto de nuestras garantías individuales es justamente sembrando estos valores y principios en las nuevas generaciones. Y precisamente porque tenemos la certeza, porque sabemos que el respeto de los derechos humanos es una obligación legal y moral, una cuestión de principios y una demanda ética, aprovechamos este evento para refrendar el compromiso de la 15ª legislatura para continuar profundizando en los cambios legales e institucionales que coadyuven en estos fines. Por ello, en los próximos meses realizaremos un profundo estudio para fortalecer el marco legal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Quintana Roo, y la de fomento a las actividades realizadas por las organizaciones civiles, para garantizar que en conjunto sea la mejor plataforma posible desde donde se pueda promover una cultura de respeto a los derechos humanos y materializarla en resultados concretos, de donde los principios y valores sean inseparables de los resultados.
Sean pues, amigos y amigas, autoridades, bienvenidos a este recinto. Y muchas felicidades a los ganadores de estos premios y reconocimientos. Gracias por contribuir con su esfuerzo a mejorar a Quintana Roo, para que la cultura de los derechos humanos quede inalienablemente apegada a todos los servidores públicos que somos y que estamos desde los tres órdenes de gobierno generando políticas públicas, pero sobre todo que nuestra actividad siempre esté encauzada en ese respeto a los derechos humanos. Muchas gracias y que se fortalezcan estos derechos humanos en Quintana Roo. Muy bienvenidos.